La salud o la cura o la preparati medicinali o alimentari, qualunque cosa deve essere programmata nel base del servizio o la necessità. Non deve essere programmata nel base del commercio. Se diventa commercio, commercio sempre aumenta l'avidità e aumenta l'egoismo e quindi comincia a fare male al consumatore. Tenemos ese conflicto ahora mismo en salud, donde el medicamento quizás ocupa el centro del sistema sanitario. El primer medicamento que tiene el médico en su mano es él como persona. Pero la presión de la industria hace que mediquemos, mediquemos, mediquemos. Se reemplaza calidad médica, es decir, escuchar al paciente, mirarlo, entenderlo y verlo como totalidad. Se lo reemplaza por darle una receta. ¿Qué tienes? Toma esto. ¿Te funcionó? ¿Cuándo te lo prescribí en 5 minutos la vez pasada? Ah, no, pues espera un momento. Te prescribo otra cosa. No se puede tratar la salud así. Yo hice una experiencia. Fui a 5 farmacias y pedí, dame 2 antibióticos. Estos 2 antigripales, un antiinflamatorio, un analgésico, las empleadas en 4 farmacias. Me llenaron la bolsita de los medicamentos y me los dieron. Yo tosía, me hacía la que estaba enferma. En una farmacia, una empleada me dijo, pero mire que son todas más o menos la misma droga. Sí, no importa. Dije, me voy a tomar todo porque me siento muy mal. Me los vendieron. Entonces, ¿de qué sirve que no se venda en el kiosco? Si yo hubiera ido al kiosco a comprar eso, el kiosquero amigo mío me hubiera dicho, señora, no, no tome esto. La vendedora de la farmacia me lo vendió en 5 farmacias. Tengo una pila así de remedios que nunca tomaré. Los medicamentos que usamos todos normalmente, si vos lo ves por el nombre, te das cuenta, son represores, suprimen. Son analgésicos, es decir, contra el dolor, antibióticos contra los gérmenes, antiácidos, antiinflamatorios. Es anti lo que el cuerpo está diciendo. Beh sì, i farmaci normalmente acidificano o perlomeno intossicano. Per esempio, uno che vuole proteggere lo stomaco, quella molecola danneggia la funzionalità del rene, è chiaro, prendi oggi e prendi domani, poi il rene soffre e può essere attaccato. E quindi che cosa vuoi proteggere se poi dopo tu sproteggi un'altra cosa? Le damos algo y para intentar ayudar y luego resulta que le hacemos daño en el riñón o le dejamos el corazón enfermo para el resto de la vida o incluso se provoca la muerte. En Estados Unidos hay cada año 100.000 personas que mueren por efectos de los medicamentos. Si nosotros consultamos el proyecto Eficacia Clínica que tiene el British Medical Journal, una de las primeras revistas científico-médicas del mundo, tienen un proyecto en el que van analizando cada año la eficacia de los fármacos. Solo un 11% han demostrado científicamente su eficacia. Es decir, la medicina farmacológica que presume de ser científica y de haber demostrado su eficacia y por lo tanto de anular a todas las demás alternativas, solo logran demostrar que un 11% de sus productos son eficaces. Y al mismo tiempo, esos productos son la tercera causa de muerte en el mundo. Si
esto no nos lleva a replantearnos la situación, es que estamos absolutamente muertos. Tú le cambias a una molécula química solamente la punta de una molécula y a lo mejor eso tiene unos efectos en el cuerpo que tú no vas a poder saber. Claro que haces investigaciones previas, pero ya lo he explicado, se hacen mal, se hacen demasiado rápido y se hacen sobre todo con un objetivo, que es que la empresa funcione. No se hacen con el objetivo de investigar a fondo que eso no haga daño a las personas. Esa es otra visión que me parece a mí errada. Es decir, los medicamentos no sirven. Sirven muchísimo. Han mejorado las expectativas de vida de enfermos que antes morían jóvenes. Han modificado la calidad de vida de muchísima gente que sufría en forma indecible. Lo que hay que hacer es usarlas bien, respetarlas. Y muchas veces las personas al principio, para poder sostener un proceso emocional, necesitan tomar pastillas para la depresión porque si no, no pueden sostener la vida del momento, pero es un momento. Si después la persona hace todo un proceso para ir dejando la pastilla, es como un yeso. Una persona agarra un yeso, se pone un yeso por un tiempo, después lo deja y hace otra cosa. Y la pastilla genera una muleta bioquímica. Tapa un síntoma. Y para mucha gente no hay otra alternativa, porque culturalmente, porque educativamente, intelectualmente, no pueden reflexionar sobre una necesidad holística o nutricional de su tratamiento. No cuidar tu pensamiento, tu habitual, tu, ¿sí?, hábitos, y después medicamento, farmacia, tomando otra pastilla, después comer, antes dormir. Entonces, cuerpo no es para depósito de pastillas. Amar hacia todos los seres. Esos son pastillas para tu mente, ¿verdad? Que tú no hace falta tomar tantos artificiales medicinas. Esas medicinas, algunos ayuda. Si tienes dolor de cabeza, aspirina, tomas, quita. Pero no quita de este raíz. Entonces vuelve a otra semana. Porque si tú no controlas tu pensamiento, tú haces nervioso, pone en alto, dolor, preocupaciones, dolor de cabeza viene otra vez.